Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias. Así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Y quiero contarle a todas ustedes mis queridas amigas y amigos que voy a estar subiendo videos tutoriales durante toda esta temporada navideña, todos los días, para que ustedes así tengan muchas oportunidades de hacer hermosas y novedosas decoraciones para estas próximas fiestas de Navidad que ya se acercan, así como tengan muchas ideas para hacer lindos regalos y sorpresas también para estas fiestas. Luego de esto les voy a explicar que hoy día vamos a tener un proyecto que son tres proyectos en uno. Si ustedes ya nos siguen en nuestro canal, pues habrán visto que en el video anterior hemos elaborado esta hermosa parejita de muñecos de nieve y que también en videos anteriores hemos elaborado la campana. Y hoy día vamos a elaborar unas hermosas flores que acompañan todo este lindo arreglo que están trabajadas solamente con círculos. Los círculos los estamos tejiendo en dos colores y con eso vamos a elaborar estas lindas flores. Cada pétalo de la flor lleva un solo círculo de dos colores, así es que les invito a que me sigan durante todo este video tutorial para que puedan elaborar fácilmente este hermoso trabajo. Y si nos están viendo por primera vez, en la parte inferior del video le dan clic donde dice más acerca de, para que así puedan ir a los enlaces y aprender el paso a paso de cómo elaborar la parejita de muñecos de nieve, así como las campanitas que adornan este hermoso proyecto y adorno navideño. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar lanas de color rojo, blanco, verde, negro, naranja. También vamos a utilizar cordoncillo dorado finito. Vamos a utilizar cordoncillo dorado brillante. También vamos a utilizar perlas rojas, un poquito de cinta alambrada para las campanas. También vamos a utilizar cascabeles, además chenilo limpia pipa. Las decoraciones navideñas, como son dos trompetitas en esta oportunidad, pueden colocar cualquier otro tipo de decoración navideña. También unas cuantas perlas rojas número 10, silicón caliente, crocheto ganchillo de 3 milímetros y un aro de aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Para nuestro adorno navideño con los muñequitos de nieve vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a forrar esta argolla con lana color verde. Esta es una argolla de aproximadamente unos 30 centímetros. Y lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra lana de esta manera. Y vamos acá a hacer dos nuditos y vamos a proceder a forrar la argolla. Voy a acomodar ahí y vamos a pasar así aquí y vamos a empezar a tejer de esta manera puntos bajos. Paso, subo y tejo puntos bajos. Ahí. De esta forma. Así vamos a tejer puntos bajos todo el contorno de la argollita de esta manera. Ahí. Acomodar acá para que no se quede así abierto y subimos. Bien, esto así vamos a dar todo el contorno de la argolla. Entonces miren, yo aquí he dado toda la vuelta al círculo y ahora voy aquí a pasar así, deslizo y voy a aprovechar aquí para hacer el colgante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La cantidad de cadenas depende de
el ancho del gancho con el que ustedes lo van a colgar. Bien, yo creo que acá yo tengo bien con 16 cadenitas y aquí junto voy a pasar y voy a deslizar, voy a cortar la lana y voy a esconderla para trabajar lo que van a hacer las flores. Entonces, para las flores vamos a usar el crochet de 3 milímetros y esta lana. Les recomiendo que para el caso de las flores la lana no sea muy gruesa. Vamos a trabajar así en el nudo corredizo, dos cadenitas que equivalen a medio punto alto. Y voy a tejer, ese sería como uno, van dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho medios puntos altos. Ahora voy a pasar esta lana en color blanco, de esta manera, paso, ajusto aquí y al mismo tiempo voy escondiendo la lana rojita, no la que cierra el nudo corredizo, sino la lana con la que estoy tejiendo. Lazada y voy a tejer 8 medios puntos altos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos altos en blanco. Ahora voy a pasar aquí, vamos a cortar esta hebrita de blanco ahí. Voy a pasar la lana color rojo ahí, de esta manera, ajusto también aquí el nudo corredizo y me deslizo aquí en el color rojo y me va a quedar así, medio círculo en rojo y medio en blanco. Ahora voy a tejer con la lana color rojo, pero simultáneamente voy a esconder el blanco para no perder ahí el tejido. Dos cadenitas que equivalen a medio punto alto en el mismo lugar y escondiendo el blanco, un segundo medio punto alto, y en el siguiente igual continúo, uno y dos en el mismo lugar. Simultáneamente ven que estoy escondiendo el color blanco, uno y dos en el mismo lugar. Vamos a acomodar, siguiente, uno y dos en el mismo lugar, vuelta, uno y dos en el mismo lugar, uno, dos en el mismo lugar, uno y dos en el mismo lugar. ¿Ven? Así. Ahora vamos a pasar la lana en color blanco aquí, justo ahí en rojito, lazada, y voy a tejer igual, uno y dos en el mismo lugar, uno y dos en el mismo lugar. Simultáneamente escondo la lana de color rojo y repito, uno y dos en el mismo lugar, y nuevamente uno y dos en el mismo lugar, uno y dos en el mismo lugar, uno y dos en el mismo lugar. Estamos por acabar esta vuelta, 1, 2 en el mismo lugar y 1 y 2 en el mismo lugar. Ahora voy a pasar aquí en rojo para cerrar, deslizo acá en rojo, ajusto, cierro y prácticamente aquí concluye lo que van a ser los pétalos de las flores. Voy a pasar, deslizo,
Voy a voltear aquí para cortar aquí en blanco. Vamos a aquí primero ajustar el nudo este corredizo. Estiramos así. Y vamos a ajustar así bien, bien. Vamos a pasar por dentro la lana. Ajustamos bien. Cortamos dejando un pequeño espacio. Ahora escondemos estas lanitas, la roja y la blanca, para trabajar 5 pétalos por cada flor. Y ahorita voy a explicarles cómo vamos a unir estas flores. Entonces así voy escondiendo las lanitas para hacer el siguiente paso. Entonces miren acá, ya tenemos 5 círculos para armar una flor así de 2 colores, aguja de lana. Y vamos a doblar de esta manera, así. Vamos a pasar la aguja por aquí para que el nudito se esconda acá por dentro. Y vamos a unir de esta forma. Ahí está. Acabamos de pasar, ahí es un pétalo. Doblamos de la misma manera. Vamos a unir el segundo pétalo, doblamos, ahí está, doblamos el otro, igual. Son unas florecitas muy fáciles, del estilo de unas flores que hemos hecho más grandes. De esta manera ustedes también van a poder hacer flores pequeñas. Estas flores tienen una medida de unos 5 centímetros aproximadamente. Son pequeñas, pueden trabajarlas así en 2 colores o si desean también en un solo color. Yo he querido trabajarla así en estos 2 colores. Pueden variar los colores también dependiendo la situación en esta oportunidad, porque estamos haciendo un adorno navideño. Estamos usando estos colores clásicos que se usan para la Navidad, pero pueden trabajar estas flores de todos los colores, no solo para esta época del año. Ahora pasamos así. Ahí están viendo. Tenemos una bonita flor con la que, además de hacer lo que vamos a hoy día, un adorno navideño, podríamos utilizar este tipo de flores para hacer también unas lindas diademas. Así en este tono podemos trabajar unas bonitas diademas navideñas que quedarían muy lindas, o también en diferentes colores de lanas. Bien, entonces este es un proyecto en que van varios proyectos en uno. Aquí vamos a rematar y cortar. Entonces miren, aquí tenemos varias decoraciones, los muñequitos de nieve que hemos trabajado en el video anterior, tenemos las campanas que también hemos hecho en un video anterior, y tenemos las flores que hemos hecho hoy día. En el centro les he cosido una perlita color rojo. Pueden coser una perlita, otro cascabel, como prefieran. He trabajado 4 de estas flores. Y voy a combinar esta decoración con estas bonitas decoraciones, trompetas navideñas, que las vamos a colocar así, de esta manera, intercalando con las flores. Bien, entonces vamos a empezar a armar nuestro bonito arreglo navideño. Miren qué bonitas quedan las flores. Son, como les repito, de múltiples usos. Y entonces vamos a empezar primero colocando, pegando la campana. Recuerden, aquí justo a la altura del colgante. Esta campanita ya tenía un colgantito porque la trabajamos así en el video. Sin embargo, vamos a pegarla aquí de esta manera, ¿no? Ya si ustedes la van a tejer por primera vez, no le colocan el colgante, si la van a utilizar para hacer este arreglo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es pegar la campanita justo a la altura donde tenemos el colgante de nuestro arreglo. Voy a acercar un poquito la cámara y vamos a
colocar aquí, voy a retirarle el colgante que nosotros le pusimos. Acá lo voy a retirar porque no lo necesito en esta oportunidad y voy a colocar aquí silicón caliente para pegar la campana justo aquí en el centro. Bien, aquí vamos a esperar ahí un ratito que seque. Entonces, miren, los muñecos, estos muñecos van a ir sentados. Esto es como una especie de columpio, miren, donde van a ir ellos sentados justo a la altura donde están las campanitas. Voy a echarlo así para que puedan ustedes apreciar. Acá están las campanas y justo ellos van a ir, pero sentaditos aquí a la altura donde se encuentran las campanas. Aún no los voy a pegar, a ellos los vamos a pegar al último, pero vamos a dejarles el espacio que ocupan y entonces vamos a colocar a distribuir las flores. Bien, una flor la voy a distribuir a esta altura y la otra a esta otra distancia. Entonces la idea es que ustedes ubiquen primero cómo van a colocar las decoraciones y entonces a esta distancia va a ir la flor y allá la otra flor. Entonces, lo primero que voy a hacer, sin pegar aún los muñecos, porque los muñecos, repito, van a ir sentaditos. Vamos a pegar aquí una de las flores. Vamos a ubicar cómo queremos que se vea. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ahora voy a colocar aquí silicón caliente y vamos a pegar acá. Ahí. Entonces, aquí pegamos una flor, ahí. La otra flor va a ir a esta altura. Recuerden, estamos calculando el espacio en el que van a ir aquí sentaditos nuestros muñequitos de nieve. Y entonces, la otra flor le tocaría aquí en este lado y voy a ubicar ahí, así, ahí iría la florcita. Y entonces, y aquí va a ir la otra flor. Vamos a colocar ahí, silicón caliente, y colocamos la otra florcita a esta distancia. Esperamos que seque un ratito. Y aquí de la misma manera, vamos a calcular el espacio que ocupa esta trompetita. Que bien podemos pegarla, pero se podría estar moviendo. O bien podemos aquí, miren, tiene como una especie de argollita. Podemos coserla con agujita de lana, dándole unas puntaditas. Bien, a la altura que queremos. Y aquí iría la otra flor. Voy a colocar yo la otra flor y luego le voy a dar unas puntadas. Ahí vamos a colocar la otra flor, vamos a ver. Ajá, aquí queda bien. Entonces voy a colocar la otra florecita ahí. Y igual voy a hacer acá el espacio que va a ocupar. Vamos a colocar así como irían estas trompetitas. Y aquí, aquí iría la otra flor. Bien, entonces coloco aquí. Ahora vamos a darle unas puntadas a esta trompetita para que sea más práctico y se quede un poquito más fija. Y luego, entonces, miren, una vez que hemos pegado las flores, yo aquí voy a coser la trompetita, miren, voy a ponerlo a este costado, con este hilito dorado que aquí tengo. Vamos a, estoy tratando de pasarlo por la parte posterior porque pues tiene un nudito y quiero que el nudito no se vea. Entonces lo vamos a esconder así entre las lanas. Vamos a pasar para que se esconda el nudito por la parte posterior y así nuestro trabajo quede, pues, como quien dice, impecable.
Vamos a pasar así porque estoy calculando la altura, ven, aquí, donde va a ir la trompetita, justo aquí en el centro de este pétalo de flor. Y voy a, con este ojito que tiene, voy a coserlo con este cordoncillo dorado finito que tengo. Vamos a tomar aquí, les vamos a dar unas puntaditas. También lo pueden coser con hilo nylon, o si hacen la corona en verde con verdecito, si la hacen en rojo con rojito. Lo estoy cosiendo, luego le vamos a dar aquí un puntito de silicón, pero para que quede más fijo, lo estoy dando unas puntaditas. ¿Ven? Así. Ahora sí, volvemos a pasar, miren, así, así por dentro, para que no se note nuestro cordoncillo dorado. Ahí está. Voy a voltear toda la corona para que vean un poquito. Y vamos aquí a como que hacer el remate. Ahí. Por la parte posterior. Entonces, remato corto y hago exactamente lo mismo en el otro lado. Acá se va a notar un pequeño puntito en dorado, pero nada más. Escondemos y sacamos así un poquito más lejos, cosa que de esta manera perdemos el hilito dorado aquí dentro y cortamos. Disculpen. Entonces, una vez que ya, miren, hemos cosido las trompetas, aún no las hemos tampoco pegado porque vamos, antes de pegar los muñequitos, porque los muñequitos es al último, porque van a ir sentados, como si esto fuera un columpio, no así en plano, sino sentados. Entonces, vamos a hacer aquí unos contornos con este cordoncillo dorado navideño y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar un poquito de silicón ahí debajo de el pétalo de la flor. Ahí vamos a esconder este espacio, como les digo, queda reservado para que los muñequitos pues puedan ir sentaditos como si fuera un columpio, ¿ven? Y entonces por eso tampoco hemos pegado la trompeta todavía, sino solo está cosida, lo cual está más segura. Pero no le hemos pegado, si es que no queremos que se mueva, no le hemos dejado pegada, porque vamos a trabajar esta especie de medias lunas. Doblo aquí, coloco nuevamente silicón, levanto el pétalo y aquí lo pego. ¿Ven? Ahí. Ahí está, ya no está caliente, nunca vayan a poner las manos sobre el silicón ahí caliente porque se van a quemar. O sea, ahí lo ponemos sobre la lanita y pues ya no quema. Vamos a hacer lo mismo aquí alrededor de la trompetita. Estoy poniendo el cordoncillo de dos ahí y vamos a hacer exactamente lo mismo. Formamos aquí una especie de media luna. Ahí, miren, forman la media luna y vamos a pegar. Vamos a tomar aquí. Vamos a tomar aquí. Entonces ahí he ido girando la corona para que ustedes puedan apreciar y vamos a igual a colocar aquí el silicón y formamos la siguiente media luna. ¿Ven? Ahí está. Aquí vamos a formar siguiente hasta que nos quedamos que se pierda, por decir así, el cordoncillo por
debajo de la campanita, ¿ven? Aquí debajo del lazo perdemos ahí las medias lunas, ¿ven? Esta ya sería la última. Voy a cortar así. Vamos a doblar. Levanto acá el moñito y ahí es donde se va a perder la siguiente media luna. ¿Ven? Ahí le ponemos el silicón y lo mismo vamos a hacer en la otra mitad, exactamente igual. Ahí está. Luego acomodamos bien el moñito, porque recuerden que esto aquí no lo habíamos pegado, simplemente estaba puesto. Ahí está. Y se pierde ahí debajo del lazo que conforma la campana. Bien, entonces vamos a repetir este proceso aquí en el otro lado para finalmente pegar los muñequitos, que repito, van sentados. Entonces, ahora tenemos, ya hemos pegado todas estas curvitas de cordoncillo y vamos a colocar así nuestros muñequitos y los vamos a, como les dije, sentar. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a pegar así, voy a parar así mi aro y voy a sentar literalmente, miren, así. Voy a colocar aquel silicón caliente y aquí voy a colocar el silicón y aquí voy a sentar a mi muñequita y mi muñequito, así, sentaditos, bien, así, sentados, ¿ya? Para hacer esto tal vez necesiten ayuda de otra persona, porque si no esto se va a ir para atrás, aquí va a ir sentado. Entonces, miren, vamos a colocar, como les repito, aquí el silicón, ahí, y nuestra muñequita se va a sentar, así, literalmente, sentadita, ¿bien? Así. Entonces la coronita o el aro es como una especie de columpio de nuestra parejita de muñecos de nieve y van a ir así, sentaditos. No se preocupen ahí si se mueven. También los podemos aquí sujetar del colgante luego, pero van así, pegaditos, sentaditos. Igualito vamos a hacer con el muñequito. Voy a girar así ligeramente. Y aquí va a ir nuestro muñequito igual, sentadito. Entonces vamos a pegar acá igualito. Aquí va a ir el muñequito. Bien, ahí.
en el borde. Acá lo sentamos, así, sentadito. Vamos a esperar que seque y ya les muestro cómo luce este lindo adorno navideño terminado. Entonces, una vez que hemos pegado los muñequitos, vamos a tener la necesidad de sostenerlos. Miren, recuerden que nosotros, voy a desarmar aquí para que ustedes vean lo que yo he hecho. Miren, aquí en la campanita, pueden hacerlo en el colgante de la campana, como que también pueden, miren, yo he pasado, aquí está, voy a así desarmar, se ha quedado súper prendido. Recuerden que nuestra campanita tiene unos cascabeles con el chenil y nuestra muñequita tiene un colgantito, al igual que el muñequito. Entonces vamos a tomar este colgantito, vamos a pasarlo por el cascabel. Miren, voy a abrir así la campanita para que vean. Vamos a pasarlo por dentro, vamos a ajustar aquí, bien. Ya, y si es necesario al momento de colgar, vamos a doblar un poquito este cascabelito, bien. Lo mismo hemos hecho aquí con el muñequito. Lo hemos pasado con su colgantito. ¿Por qué hacemos esto? Porque a pesar de que esté sentadito y al momento de colocarlo, ya sea en la pared o al colocarlo también en una puerta, ¿no? Podría ser que el muñequito se tire hacia adelante. Recuerden que está hecho solamente con borlitas. Entonces se podría tirar hacia adelante y, para que esté más seguro, lo vamos a sostener de el cascabelito, el que es más pequeño, por lo menos en este caso, porque esta es la altura que hace, así, de esta manera. También pueden colocar el cordoncillo dorado y amarrarlo hasta el centro de la campana. Yo he elegido esta opción, ustedes pueden elegir la opción que más le acomode y entonces ya les muestro cómo luce esta preciosa corona columpio navideña con estos hermosos muñequitos de nieve, campanas, flores y todas las decoraciones, varias decoraciones que hemos elaborado en nuestro canal. Como ven aquí, ya tenemos este lindo adorno navideño colgante para pared o para puerta terminado. Miren ustedes qué hermoso ha quedado con los muñequitos que hemos elaborado de nieve, con estas preciosas flores que les he enseñado hoy día a elaborar de dos colores solamente con 5 círculos, con las campanitas que hemos trabajado en anteriores videos. Así es que si ustedes nos están viendo por primera vez, debajo de este video voy a dejar los links que les van a redirigir a ya sea el video de los muñequitos de Navidad que hemos trabajado en el video anterior, así como también el video de la campana, para que ustedes puedan elaborar esta hermosa decoración navideña completamente y les quede muy, muy hermosa. Entonces, espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer hermosas decoraciones en estas próximas fiestas de Navidad que ya se acercan pronto, así como también para hacer hermosos regalos para estas fiestas y para toda ocasión. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.